¡Hola! Bienvenidos a Por la Ruta del Pisco. Y me agarraron con las manos en la masa. Pisco, jarabe, huevos, hielo, limón, tengo todo. Hoy en Asia, mi día. Todo el mundo toma Pisco Sour. Acompáñame a ver la ruta esta semana. ¡Vamos, José Luis! Hoy nuestra ruta tiene un toque oriental y comenzamos en el Bansai. Bansai quiere decir 10.000 años. 10.000 años de éxitos para mi amigo Jaime y 10.000 Pisco Sours que me voy a tomar hoy día. Vamos a ver. ¡Jaime-san! Johnny, bienvenido. Gracias, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿bien? Johnny. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Más bien, como estamos en el día del Pisco Sour. Uf, de frente. Vamos a empezar con... Claro. Ponme esto en la mano de frente a mí, mi hermano. Gracias. Salud. Salud, Jaime. Y también bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Lindo España. Tu sitio, ¿eh? Lindo tu sitio. Que nos vimos hace un par de semanas en Madrid. Salud. Empieza el día. Va. Salud. Por éxitos. Oye, pero yo he venido para meterle al combo también, ¿ah? ¿Eh? Sí, te cuento. Lo que vamos a hacer es primero un maqui. ¡Qué rico! Un maqui pero flambeado, por supuesto, en pisco. Tiene vamos que a marinar el pescado. Con un pisco Italia. Luego de eso vamos a saltear unos mariscos con mantequilla y también con pisco. Y luego vamos a terminar con un sanguchito. Pues ese sanguchito va a ser especial porque esa es la primera vez que lo estamos poniendo en carta. Así dale. Que... Listo, Jaime. Así es. Tu primer maqui. Ponemos la esterilla, un pañuelo húmedo. Le ponemos el arroz japonés. Más o menos unos 200 gramos. ¿No? Hacemos una pequeña pelotita y lo vamos a estirar. Ponemos encima el alga nori. Es fresco. Esa es la idea. Vamos a poner espárragos. Iqueños. Buenas. Correcto. Pimientos. Que también fresco. Se están sembrando en Ica. Y vamos a poner tempura de cebolla. Y aparte, bueno, el tempura, ¿por qué? Porque ese le va a dar su toque crocante también, ¿no? Paso, lo que vamos a hacer es acá tengo pisco Italia. Pisco, bueno, ahorita como es de día no se va a ver, pero siguiendo pues una recomendación tuya, te acuerdas que hicimos una, claro, que lo cambiamos. Ajá. Entonces la idea era concentrar los sabores, ¿no? Qué pena que no se note en la cámara, pero eso está sí, prendido. Ahorita está prendido. Ahí, sí, se nota. El... Ajá. Ah, eso está prendido. Sí, sí, sí. Eso está... Ajá. Quema. Entonces la idea es, pues... Va a dejar que se evapore el alcohol. Ajá. Entonces sí se nota la llama. No. Mira, claro, y acá se ve cómo se está, sí. Se está reduciendo. Se está reduciendo. Una pasadita nomás. Sí. Y queremos pues que el pisco... lo va a saborizar un poco. Sí. Queremos pues que el pisco sea también el protagonista, ¿no? Vamos a pasar a la cocina ahora para el siguiente y último paso. Dale. De la preparación. Abundante mantequilla, ajo molido, vamos a agregarle mariscos, tiene pues calamar y langostinos, sal, pimienta japonesa y vamos a terminar
cambiando pues con pisco. Comiendo, pero ¿qué más me vas a preparar? Ahora viene un sanguchito. Miguel ya me está cortando el pescado para, oye, eso para mandarle a freír. Bueno, acá tenemos ya el mero apanado con panko. Vamos a freírlo en abundante aceite. Bueno, tenemos el gobó, en español se llama bardana, eso está guisado en salsa de soya o hongo japonés. Y lo que vamos a hacer ahora es, pues, ponerle un poquito de pisco, ¿no? Esto nos va a ayudar, pues, a que el gobó suelte todos sus jugos. Un poquito de mayonesa. Un poquito de ají amarillo. Llamai, acaba. Antes que te vayas, tenemos también, bueno, mi barman nos ha preparado unos tragos especiales. Ah. Espero que... Vamos, quiero que lo pruebes. Quiero que lo pruebes. Tokyo Garden. Tiene, por supuesto, pisco, sake. Lo que ves acá es una espuma de chirimoya. Vamos a probar eso. Trago con su postre. Bien rico. Y este es nuestro jade tini de pisco. Tiene macerado de té verde, toque de maracuyá, por supuesto, pues el pisco, ¿no? Bien rico, bien rico, bien fresco. Banzai, 10.000 años de éxitos. Muchas gracias, Johnny. Mucho cariño. No, qué gusto tenerte por acá. Yo me voy con mi sándwich y con mi papá a pasear por el boulevard. Con su permiso.